Vamos a seguir con nuestro Carlos. Yo tenía este trocito de... Es de una media. Es un trocito que me quedó. Ya sabéis que yo no suelo tirar las cosas. Y en esta ocasión lo voy a dedicar para hacer unos calcetines. Mirad, es un tejido de licra. Eh, ya sabéis que yo recomiendo para este tipo de tejido utilizar las agujas de, de máquina ideales y pensados para ellos. Eh, podéis encontrar o jersey o punto de, de balón, punta redonda. Son eh, muchas las marcas que hay en el mercado. Yo os recomiendo, si vais a coser mucho, eh, licras y puntos y demás, que compréis estas que vienen en la numeración. Yo, por ejemplo, para hacer esta, esta, estos calcetines, yo he utilizado el número 70, porque es una licra muy, muy finita. A veces necesito la 90 porque el tejido es más grueso, pero también es elástico. Si vais a coser una vez, allá y cuando solo, pues bueno, incluso las podéis encontrar sueltas. Eh, yo creo que con la de 70, normalmente 70, 90 o 70, 80 podéis tener suficiente para hacer cositas para las muñecas. Mirad, yo lo que he hecho ha sido eh, tomar una medida de la piernecilla. Sabemos que, que Carlos es muy pequeñín, entonces sus piernecillas son chiquititas. Eh, yo le he puesto dos y medio y dos y medio a cada lado, y solamente he cosido la parte de, digamos, del centro. Esta parte la vamos a desechar, y ahora, una vez que lo tengamos cortado, vamos a coser lo que sería la parte de, del piececillo. Mirad, eh, lo que he hecho ha sido poner la piernecilla de Carlos y hacer más o menos la mitad, incluso si queréis, mirad. Desde un, una parte de la costura hasta la siguiente, medís. Y con eso tiene suficiente. Eh, estamos hablando de un tejido elástico. No, no necesitamos eh, mucho, mucho trocito de tejido. Y sobre todo, que no nos olvidemos que es súper pequeño. Para no romper el hilo que ya tengo aquí cosido con, con el refuerzo, voy a, a cortar un poquito más abajo. Pero nada, un pelín solo para salvar ese... Ese nudo. Ahora la tenemos ya cortado y lo que vamos a hacer va a ser volver a cortar por aquí. No he querido quitarle la marca de bolígrafo para que vieseis por dónde por donde vamos cortando y lo que vamos haciendo. Ahora ya se la quitaré. Bueno, pues una vez que ya tenemos hecho este corte, lo que vamos a hacer va a ser abrirlo por la mitad. Y ahora vamos a hacer igual que hicimos con el piececillo. Le vamos a poner aquí una media luna. Podéis utilizar un, una regla, una moneda y si no pues así a ojo, tampoco como no es una medida muy muy exacta. ¿Veis? Dibujamos así como un medio círculo y nos vamos a la máquina de coser y cosemos justo esta parte y ya tendríamos el calcetín. Pues ya lo tenemos hecho. Vamos a darle la vuelta y ya se lo podemos poner a nuestro Carlos. Vamos a irlo vistiendo muy muy rápidamente porque ya os digo que es muy pequeñín. La ropita va a estar hecha muy fácil, muy sencillita y muy rápida. Bueno, pues nos va a quedar más o menos así. Mirad, yo tengo estas zapatillas de deporte. Las compré en, en Amazon. Son súper pequeñitas. No tienen nada que ver con los otros zapatitos de las muñecas grandes. Y esta es la que voy a utilizar para, para ponérselas a sacarlos. Sé que muchas de vosotras no tenéis facilidad para encontrar este tipo de calzado. Y vamos a hacer unas... Para que vosotras podáis también calzar a vuestro a vuestro Carlos. Mirad, estas, la verdad es que le quedan súper bien. Son muy muy chiquititas. Eh, también os digo, eh, si podéis mirar que tal vez eh, tipo llavero podéis encontrar algo así. Ahí ya veros muy monos que traen zapatillas pequeñitas y zapatitos pequeños que a lo mejor os interesa y os resulta más fácil y de encontrar y, y tal, vez, tal vez podéis encontrar algo similar que os ayude a, a calzar a vuestros muñecos. Mirad, yo he hecho esta botita. ¿Veis? Es una botita que la he hecho eh, con doble tejido. Le he puesto lo que sería el colorcillo de la camisa que va a llevar y un color que me ha parecido que el rojo está bastante bien. Y bueno, lo que voy a hacer va a ser probarla para que vosotros lo veáis. Así podréis ver lo graciosas que quedan. A mí la verdad es que me gustan un montón. Son zapatillas que están hechas en un momento. Y que, que a, los, a los muñequitos les quedan súper graciosas. A mí me gustan mucho. Pero claro, es que Carlos es tan pequeño que todo se nos hace súper grande al lado suyo. ¿Veis? Yo he cogido un trocito de lana para hacerle el cordoncillo, porque incluso los cordones de zapatos son muy grandes para él. Veis, este sería el calzado que podría llevar nuestro Carlos. No se mantiene porque necesitamos el otro, ya que le he puesto una buena suela, una buena base para mantenerlo en pie, porque ya veis que es chiquitín, chiquitín. Entonces, si queréis, yo me voy a guardar esta zapatilla para luego eh, ponérselo y os enseño cómo he hecho esta de aquí. Bueno, pues mirad, yo he sacado los, un patrón de una botita para nuestro, nuestro Carlos ya os digo, es que es sumamente pequeñín y lo que he hecho ha sido recortar en un cartón duro si no tenéis un cartón duro podéis eh, podéis poner dos finitos y con cola blanca, la cola de los, del cole de los niños, la que utilizan los nenes con ese podemos pegarlo, yo en esta ocasión he utilizado esta, pero cualquiera os vale eh, pegáis uno a otro y lo hacéis más resistente y luego eh, lo pegáis otra vez quiero decir Necesitamos como si fuesen cuatro, cuatro trocitos pequeños o dos un poquito más gruesos. Yo he utilizado un cartón que tengo bastante rígido. Este es el que suelo utilizar para los pies de las muñecas y para los zapatitos. Eh, una vez que lo tenemos ya recortado, lo que hacemos es pegarle. En la parte de arriba de la suela un trocito de tejido, el que más os guste. Ya os digo yo en esta ocasión he puesto el que voy a utilizar para la camisa, pero vosotros podéis poner el que más, el que más os guste a vosotras. Eh, esta suela eh, la, la pegué para lógicamente estar un poco, avanzar un poco más en el tiempo. Le pegué lo que es la, la tela y la dejé secando. Después pegué la parte de abajo y lo he secado y ya lo que he hecho ha sido recortar. Los patrones os los dejaré en el grupo de Facebook, el taller de amparo. Bueno, pues una vez que tenemos hecho ya esta parte de aquí, ya la tenemos seca, está solo para, ya la tenemos preparada para utilizar. Vamos con lo que sería el cuerpo de la, de la botita. Yo estoy utilizando retales de los que voy teniendo, ya veis, cada uno de, de un sitio diferente y de un tamaño distinto. Eh, mirad. Yo he utilizado fieltro y en este caso es una, un tejido de, de cuadritos de Bichi intergal Y bueno, pues eh, lo he marcado las dos piezas y he marcado los centros. También he marcado, digamos, donde irían los, los botones. Es tan pequeñito que yo he estado buscando remaches, pero los que tengo son pequeños, pero aún son grandes para ese tamaño. Entonces no le voy a utilizar, voy a, a pasarle una aguja con un trocito de lana y con eso ya haré la, lo que sería la cuerda. Ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde una esquina dando la vuelta en redondito hasta el final. Y en esta parte vamos a coser. Desde aquí abajo haremos el pico, la parte de arriba, el otro pico y terminaremos aquí abajo. Recortamos, damos la vuelta y pasamos un pespunte todo alrededor para que se nos queden las dos telas bien cosidas y nos resulte más fácil montar la botita. Sencillo, primero de un lado hacia el otro dejando la parte de abajo abierta. Damos la vuelta, pasamos un pespunte todo alrededor y ya estaríamos preparadas para hacer el resto de la bota. Ya está todo pasado a máquina, ves? Por todos los sitios se le pasa un pespuntillo. Aquí ya tenemos los dos trocitos de cartón unido y seco. Y ahora vamos a cogernos la mitad de, de la suela y la mitad, digamos, de la lengüeta. Le vamos a hacer unir y justo por todo el filito del, del cartón lo vamos a ir pegando con silicona y nos va a quedar de esta forma. ¿Veis? Nos va a quedar así. Fijaos si es pequeño. Este tiene. 3 centímetros y medio, es que es pequeño, pequeño. Vamos a tomar nuestras piezas y vamos a empezar a pegar. Tenemos que tener mucho cuidado porque es muy poquita la cantidad que tenemos que usar y lo que no queremos es que nos salga fuera del sitio, que no se nos manche nuestro trabajo. Aguantamos que se quede bien pegadito y ahora ya vamos con la parte de atrás. Hacemos igual. Cogemos el centro con el centro y ponemos un poquito de silicona. Y ahora vamos a pegar por todo el contorno. Yo hoy estoy utilizando tejido, pero podéis utilizar polipiel, goma eva. No podéis, si no queréis, tampoco tenéis por qué hacerlo doble. Podéis hacer solamente con una capa de, de fieltro o similar. Depende un poco de, de la terminación que queráis para vuestros muñecos y del material que tengáis también, porque muchas veces es un poco complicado y aún todavía. Hay algunos países y algunas zonas que siguen confinados, por desgracia, y cuesta bastante seguir encontrando material. Bueno, vamos a colocarle nuestra suela y le vamos a poner silicona en la parte de abajo. Y ahora solamente nos quedará pegarlo. Yo estoy utilizando goma Eva. Es una goma Eva. Que ya habéis visto que lo utilizo en muchas ocasiones para suela, porque lleva un dibujo que de verdad parece eso, parece la suela de un zapatillo, y bueno, pues a mí me gusta mucho, pero vamos, eh, podéis utilizar cualquier material que tengáis a mano, recortamos todo el sobrante, y ahora ya solamente nos quedará terminar de decorarla. He cortado una tira de fieltro en color blanco y la vamos a colocar desde la parte central dando toda la vuelta a la botita. Eh, es muy pequeña, mide 8 milímetros, es muy pequeñita. La vamos a pegar aquí justo en el centro. Vamos a poner un pelín solo. Ya os digo que tengáis mucho cuidado porque, si cuando estamos haciendo cosas tan pequeñitas, es muy fácil mancharlas. Muy, muy fácil porque es que requiere una precisión. Bueno, vamos a ir pegando por aquí, justo por el filito de, de la suela. poniendo un poquito poquito a poquito aquí voy a recortar un poquito esta esquina que no me gusta a veces es mejor parar y terminar que seguir adelante porque muchas veces nos cuesta más deshacer que ese momento de, de parón bueno pues ya estamos aquí en el centro cortamos y Vamos a unir y así ya tendríamos la gotita prácticamente hecha. Ahora vamos a cogernos una, un trocito de lana. Bueno, pues nos vamos a coger desde la parte de aquí abajo. Nos vamos a venir a la parte de aquí arriba. Y vamos a dejar esta hebra suelta. Y ahora vamos a coger la otra parte. Y vamos a venirnos por la parte de abajo y vamos a ir hacia la de arriba. Y ya podremos calzarlo. Bien, pues estos son su, estas son sus botitas. Está súper gracioso. Y mirad, <laughs> qué mono se mantiene sentada. Se mantiene de pie sin problema. Bueno, pues ya tenemos las botitas. Mirad qué monas. Y como veis, no hay ningún problema para que Carlos se nos mantenga de pie. Es una pasada. Es pequeñito, pero se está portando muy bien. Mirad, <laughs> se ha quedado por aquí detrás. Metida una hebra, el pobre con lo guapo que estaba ya y estaba mal abrochada su botita. Bueno, pues abrochamos. Y ya tendremos calzado a nuestro Carlos. Vamos a seguir con la ropa.